Lo dije muy claro esta mañana, mi querido Vicente, con el presidente López Obrador. La mayor de las bajezas que se están cometiendo en latinos en estos momentos es precisamente esa, que las élites del periodismo en latinos, llámese Carlos Loret de Mola, llámese la propia directora Arely Quintero, llámese Víctor Trujillo e incluso los opinadores a sueldo como Jesús Silva Herzog Márquez, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, no han sufrido ni mínimamente la precariedad económica y laboral que sufren el resto de los trabajadores y trabajadoras de latinos, la miseria humana que significa garantizar sus sueldazos y olvidarse de la tropa, de los periodistas de a pie, de los camarógrafos, de los editores, de la gente del equipo y staff que todos los días trabajan, pues, prácticamente viviendo al día. Las circunstancias del medio son así, y que tienen que, además de aguantar estas indecentes violaciones a sus derechos laborales, el terrorismo de si te quejas, te vas al diablo. Si te atreves a denunciar, te corremos sin liquidación. Y sobre todo, las amenazas. Yo di a conocer esta información, mi querido Vicente, hace más o menos 2 semanas en mi plataforma Luis Guillermo Hernández Sexta W. Y la di a conocer como una denuncia pública de diferentes trabajadores de latinos. A partir de ese momento, lo que ha ocurrido adentro de la redacción y adentro de la empresa es una persecución contra todos los trabajadores y todas las trabajadoras, tratando de encontrar quiénes me soltaron la información. En este ámbito terrorista, en este ámbito carcelario, en el que estos sujetos, Loret y sus compinches, entienden al periodismo, miserables, 100% miserables, que se garantizan sus propios sueldos, pero tienen la indecencia y la inmoralidad de dejar a la deriva a quienes viven al día, al equipo de a pie, al que levanta ese engendro de mentiras, de corrupción llamado latinos. Desde aquí se lo digo, Carlos Loret, eres un ser miserable.